Oye, hermano, hoy venimos a decirte que te extrañamos demasiado. Y a pesar que ya no estás con nosotros, aún sigues en nuestros corazones. Como quisiera que regresaras y estuvieras aquí a nuestro lado, pero sé que es imposible, porque tú estás allá en el cielo. Recuerdo y me desespero. Cuánto quisiera verte de nuevo, darte un abrazo porque te quiero. Tú estás allá en el cielo. Recuerdo y me desespero. Cuánto quisiera verte de nuevo, darte un abrazo porque te quiero. No puedo entender por qué todo sucedió. ¿Qué le hiciste a esa persona que la vida te quitó? Te dejó ahí tirado como un delincuente. Esa escena desastrosa no ha salido de mi mente. Recuerdo ese día, jugábamos fútbol, pero tú te marchaste después de una discusión. Mientras seguía el juego, todo era normal, cuando 5 balazos empezaron a sonar. Todos asustados salimos a correr. ¿A quién habían matado? Todos queríamos saber. Pero grande sorpresa, eras tú mi amigo. Yo me tiré al suelo, sabía que estabas vivo. Quería levantarte y llevarte al hospital, pero tú me dijiste, hermano, estoy muy mal. Te agarré la mano y dije, no te me mueras. Tú eres un guerrero, vivirás lo que tú quieras. Levántate. Tu corazón sangraba y casi no respirabas. Tenías mucho miedo, en tu cara se notaba. Me partía el alma verte en esa situación. Pero poco a poco se moría tu corazón. Tus lágrimas caían y las mías también. ¿Por qué, hermanito? Cuídate, hermano, en el cielo estaré bien. Perdón por mis peleas y por mis groserías. Sus últimas palabras y mi amigo se moría. Ese día fue tenaz para toda su familia. Llegó del colegio y solo veía gente que corría. Y yo sin saber nada, ni lo presentía. Al fondo la sirena, una ambulancia se oía. Llegó donde un amigo, le pregunto qué pasó. No me contesta, agacha su cabeza con dolor. Le digo, amigo, ¿a quién fue el que mataron? Me dice, ese cuerpo es tu amigo, lo asesinaron. Se me fue el mundo al piso, no me lo podía creer. Salí corriendo y rezando que no fuera él. Pero mi poca fe se me derrumbó al instante que su novia llorando me abrazó. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué te lo tenías que llevar del lado de nosotros a temprana edad? Era un joven con talento por entregar, pero así es la vida y es la triste realidad. Recuerdo todas esas palabras que siempre decía, que estudiara para poder ser alguien en la vida. Sé que tú me cuidarás siempre desde arriba. Ayúdame con mis problemas para encontrarle una salida. Escúchame las últimas palabras que quiero decirte. Con mi corazón vuelto nada, quiero despedirme. Sé que te extraño mucho y me siento dolido, pero muy pronto nos veremos, mi querido amigo. Y quizás no pierdo un amigo, sino ya gane un aliado que siempre estará conmigo para cuidar mi camino. Esto te lo dice la familia de calle, para todas esas personas que han perdido seres queridos. Aquí los muertos siguen vivos. Descansa en paz, hermano.